Señores, en una información de último momento, me encuentro aquí en el dealer de Pancho Motor, en la avenida Pedro Rivera. Miren el departamento del DICRIM, señores. Un abuso lo que ha ocurrido aquí. Señores, eso está minado de policías. Han atracado, han asaltado a la esposa de Pancho Motors. Aquí mismo, señores. Aquí mismo, dentro de su negocio. Dentro de su patrimonio. Han asaltado a la esposa de Pancho Motors. Unos individuos, presuntamente, a bordo de una CR-V color negra. En este mismo lugar que ustedes están viendo, que les estoy señalando a todos ustedes. En este terreno fue que se dio el asalto que le realizaron a la esposa de Pancho Motors. Una mujer trabajadora, seria, que venía con una gran cantidad de dinero en efectivo, más unos cheques. Señores, entraron aquí mismo, sin importarle, señores, en plena zona céntrica de la ciudad. Como pueden ver, ahí está el otro negocio de Pancho Motors, que es donde venden las pasolas. De este lado es el Pancho Motors de automóviles. Le llevaron una gran cantidad de dinero en efectivo, le llevaron cheques con armas. Ella me expresó en un video que van a ver más adelante que temió por su vida, porque si no le daba lo que tenía, le iban a tirar. Una mujer de familia, una mujer con hijos, que está atendiendo este negocio. Vamos a ver, señores, miren el departamento del DICRIM, la Policía Nacional, ella está al fondo, le están cogiendo los datos. Esto está de mal en peor, esto está mal, 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 y le pedimos a Dios, quizás, si nos escucha, que haga un cambio en esto. Se están pasando de la raya. Miren lo que pasó con ese muchacho en Arenoso, que ahora tiene que andar con miedo en la calle por lo que le hicieron, porque teme a represalias. Ahora, a tan poco, a menos de un kilómetro donde ocurrió ese hecho, vienen y asaltan a la esposa de Pancho aquí. Pero mientras tanto, enfócame allá, que hay cámaras de vigilancia. Usa el zoom. Miren cámaras de vigilancia de ese extremo. Miren cámaras de vigilancia en el otro extremo. Señores, aquí también ha llegado el otro empresario conocido, Mayella, a solidarizarse con lo que le ha pasado. Dale zoom allá para que enfoques a la esposa de Pancho Motors, que está hablando con ese agente del DICRIM. Échate más para acá. Tomándole declaraciones de la mala experiencia que ella vivió. Cabe resaltar que ella venía con el conocido Chari, que es un empleado de ella, que también fue tirado al piso por esos individuos encapuchados que le quitaron su dinero y que pasaron un momento, señores, que nadie quiere ver que le llegue a su propio negocio. Así están de creativos, así están los malhechores. Vamos para acá, ven, utilice el zoom, por favor, para respetarle el espacio. Miren cómo está la policía aquí. Aquí está todo lo que es el personal de trabajo de Pancho Motors. Consternado. Miren allá a Mayella, donde está, en la esquina. Miren, a Mayella tiene su negocio frente a este también. Esto debe ser una voz de alerta de que hay que redoblar la seguridad con esos elementos que no andan jugando, que no andan haciendo nada bien. Señores, es una primicia de último momento, llevada por la plataforma La Vega Mundial. Lamentamos mucho, señores, que esa mujer pase por esa situación. Vamos a escuchar las declaraciones que ella le dio a la gente del DICRIM, de ese momento, que míreme, mi hermano, hay que tener la cordura para uno no fracasar con los dueños de la calle, con los dueños del país, que andan acabando en la calle, señor. Así no se puede. Departamento del DICRIM y demás personas, aquí en este dealer de Pancho Motors, aquí fue que se realizó el asalto. Vengo con las declaraciones de ella, me voy. Aquí ya, yo estaba ahí donde tenemos todo. Usted sale eso y ellos venían ahí. Uno de ellos que apuntaba al otro compañero mío, que era que él traía el dinero en un bolso, y otro que me cayó a mí. Entonces yo vengo reguleteando y me paro aquí en la hora de respeto de esa flecha blanca que trae. Y él me engañó y me dice que le entregue esto, el chop que yo traigo con los cheques. Se entregue, porque si no me entrega, le voy a disparar.
Entonces él me lo contestó. Entonces yo tenía que entonces parece que llegaban rápidamente. Entonces le cogen, entonces él capaz de muletear, pues entonces montarse su vehículo y le han arrancado otra vez. Amor, ¿cómo qué cantidad de dinero había entre cheque y efectivo? Yo realmente no puedo especular realmente porque no tengo la cantidad exacta. La cantidad de dinero que se le pudiste ver la cara en ese tenso momento. No, ellos estaban encapuchados de negro. ¿Qué te decían ellos? No, que tenía que entregar lo que tenía encima para ellos porque me iban a disparar. ¿La intención de ellos pudiste percibir que fue eso? Sí. Era alguien con encapuchado, eran dos con alma daña. ¿Tú piensas que te ubicaron de algún sitio que tú saliste? No, no sé realmente si me tenían ubicada. Yo no sé, qué sé que realmente cuando venía ya aquí dentro de la compañía fue que me cañonaron. O sea, ¿aquí mismo, aquí dentro? Dentro. Wow, ¿y Pancho? La señora, una mujer. ¿Tu nombre es María Mota? No. ¿Cómo le pasa de Pancho en ese mismo momento aquí dentro? No, la sorpresa de quien la recibe. Agarraron, llegaron dos tipos encapuchados, me pusieron una pistola en la cabeza y una escopeta al esposo Pancho. ¿Qué dicen ellos en ese momento? No. ¿Había dinero en efectivo? No, los depósitos. ¿Los depósitos? Ya. Vamos, tanto. ¿En una cerebra que andaba Chari? Una cerebra negra. ¿Negra? ¿Qué le dice la policía de esto que ha pasado? No, ellos están investigando. Eso fue casi ahora. ¿Qué tiempo tú tienes trabajando aquí? A 22 años. Primera vez que pasa eso. Claro, ya escucharon a Chari ahí, un empleado de confianza de aquí, 22 años laborando en esta empresa. Señores, todo el mundo en shock, todo el mundo sorprendido con esto que ha pasado aquí. Ellos dos fueron las personas que fueron atracadas por unos elementos a bordo de una CRV color negra. Ella es la esposa de Pancho Motor, él es Chari. Ahora van a ver el sitio donde se dio el atraco, aquí mismo en el negocio de ellos, cerca de esa Lexus color blanca. Fue que se dio el asalto donde le quitaron su dinero, le quitaron cheques en efectivos a punta de armas, lo tiraron al piso y le llevaron su dinero. Esto está prácticamente en la zona céntrica de La Vega. Así es que anda la vaina de fea, así es que está la situación de complicada, que ni en su propio negocio, un dealer de auto que está visible, se puede estar. Aquí fue que se efectuó el asalto. Supuestamente andaban en una CRV color negra, tenían un rato parado en la avenida Pedro Rivera. Cuando vieron que ella entró, se le tiraron. Presuntamente la tenían ubicada. Un llamado a los diferentes empresarios de La Vega: redoblen la seguridad, activen más cámaras de vigilancia dentro del negocio, afuera, que enfoque a todas partes. Cuídese, porque las cosas no andan bien. Una mujer con su hijo, señores, simplemente trabajando. Nunca le había pasado esto. Y miren por lo que tiene que estar pasando. Señores, tiene el corazón en la boca. Su vida estuvo en un hilo. Si ella había forcejeado, aquí la noticia hubiese sido otra en el día de hoy. Lamentamos mucho que esa mujer de trabajo, conjunto a su esposo, que han parado esta empresa conjunto a la otra, que tienen años brindándole servicio, aportando al deporte, ayudando al desposeído, reciban esto de agradecimiento por lo que le han hecho, por lo bueno que han hecho en La Vega. Así no se puede. Ya vieron en las imágenes cómo ella expresó el regalo que le dieron por el bien que le han hecho a todos. Dios tenga piedad de estos elementos que están acabando con las personas de bien, que le están quitando lo suyo. Y esto no pinta bien. ¿Cómo sabían que ella tenía ese dinero? ¿Cómo sabían que ella tenía los cheques encima? Y frenarle aquí en el mismo negocio. Ya el departamento del DICRIN está haciendo el levantamiento de varias cámaras conjunto a personal de aquí para ver si pueden dar con el paradero de la placa de ese vehículo o si le pudieron ver que cogiera algún rastro físico que pudiese identificarse. Una primicia de último momento de parte del quinto que de queda el Wiwi la leyenda. Me voy.